Muchas gracias, Rita. Buenas noches, amigos de Puntual TV. Los saludo con gusto, como siempre. Aquí estamos, soy Ángel Huerta con la información deportiva en una semana que si ya empezó polémica desde el pasado domingo, vaya que va a seguir complicada, controversial, candente lo que va a suceder. Mañana, seguramente, yo se lo anticipo, mañana va a haber una decisión y una determinación fuerte, muy fuerte por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la Inmaculada Federación Mexicana de Fútbol, la Virginal Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión Disciplinaria de Arbitraje, que realmente sabemos, información de buena fuente, compañeros de diarios en el Distrito Federal, de la capital del país, nos han o han dicho el trascendido de que Alfonso Sabater, que es presidente de la Comisión Disciplinaria, Aarón Padilla, que es presidente de la Comisión de Arbitraje, ambos están muy molestos con el Puebla, con el equipo de la Franja. Ambos están realmente esa acción de Ricardo Enaine de bajar a los vestidores el pasado domingo y de decir, como nos comentaban, un rosario de majaderías y de patear la puerta de los árbitros y de ponerse realmente, pues con el afán de increpar a Erim Ramírez, que hizo un trabajo pésimo, pésimo, se queda corto, pero esa acción no le gustó para nada, ni a Aarón Padilla, ni a Alfonso Sabater, y ya se reunieron las altas cúpulas del fútbol mexicano y están planeando una sanción ejemplar contra el equipo de la Franja, ejemplar para el equipo del Puebla. Se dice que podrían suspender 6 meses mínimo a Ricardo Enaine, o si no es que un año, de toda actividad dentro del fútbol. Incluso hubo algún miembro de aquellas comisiones que dijo algo totalmente loco y que seguramente no va a pasar, pero se manejó la posibilidad de desafiliar del fútbol a Emilio Maurer. Emilio Maurer ya está desde hace 50 años. A Ricardo Enaine desafiliarlo de la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual yo creo que no es para tanto, sería una exageración y sería una locura. Sin embargo, esto únicamente lo digo con el afán de demostrar y de poner en manifiesto la molestia, la enérgica molestia de Aarón Padilla y Alonso Sabater, que realmente quieren fastidiar al Puebla, quieren joder al Puebla de la Franja, perdón por la expresión, pero ellos lo quieren hacer así, y yo no sé si el Puebla se lo ganó a pulso o si se lo ganó gratuitamente, pero les digo que hubo un miembro o un integrante, más bien, de la comisión disciplinaria que dijo, ¿por qué no inhabilitamos al señor Ricardo Enaine 6 meses? Hubo otro que dijo, mejor un año, y otro que dijo, mejor lo desafiliamos, lo hacemos persona non grata para el fútbol, y nos olvidamos de ese problema. Sin embargo, no va a suceder así. Sí va a haber una sanción al menos de 6 meses, se lo anticipo. También va a haber veto al Estadio Cuauhtémoc, seguramente va a haber veto al Estadio Cuauhtémoc. Ya ellos también decían que el veto al 3 de marzo es un hecho. El del Cuauhtémoc, que hace falta ahí arreglar un asunto del reglamento de competencia que no queda claro. Hay un detallito ahí que está generando confusión y por eso no se deciden si vetar el Cuauhtémoc para el 20 de septiembre cuando jueguen contra Pumas, el Puebla contra Pumas. Lo que ya decíamos desde el lunes y lo repetimos, causaría un estrago serio en las arcas camoteras que querían cobrar el doble las localidades, como sucedió contra Pumas. Sin embargo, parece que si logran evitar que ese remedo del reglamento, hay un detallito nada más que está generando confusión sobre si provoca veto lo que hizo Ricardo Enaine y lo que sucedió en las tribunas, o si no es veto, es solo una sanción económica, hay que estar al pendiente. Y ayer Ricardo Enaine no quitó el dedo del renglón y dice, señores, hay persecución y hay consigna contra el Puebla, dice Erim Ramírez, no debe ser árbitro, ojalá y lo saquen, yo creo que no va a suceder eso. Sin embargo, mañana ya lo confirmamos lo que dice la Inmaculada, Femex Food. Y por otro lado, también mañana un día importante en el básquetbol mexicano, porque comienza la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la LNBP, así se llama, son las siglas, de una competencia que ha crecido con el paso de los años, de una competencia que ha mostrado mayor nivel de juego por parte de todos sus equipos, sus agremiados, y a nosotros lo que nos interesa son lo que hagan los Ángeles de Puebla, el equipo del Angelópolis, que realmente se ha armado bien para esta competencia, para esta campaña 2009-2010, donde el objetivo será calificar a los playoffs de esta liga y buscar acercarse a los lugares protagónicos y de buscar el campeonato y de acercarse lo más posible al campeonato. Hay que decirlo que Ángeles es un equipo que lleva poco tiempo en esta nueva liga, por eso es aventurado y arriesgado decir que el equipo de Ángeles va a iniciar mañana con la idea de ser campeón.
Sin embargo, tiene el objetivo y el afán de llegar a la postemporada. Mañana inician contra los Toros de Nuevo Laredo. Un partido importante en el que yo creo que Ángeles no tendrá problemas para ganar. Nosotros en Puntual TV tendremos una cobertura importante de este equipo que ha hecho las cosas bien con Jorge Arrieta, que es su entrenador, y estaremos entrando en detalle la próxima semana de lo que ha sido el arranque para Los Ángeles de Puebla. Hasta aquí la información deportiva. Regresamos contigo, Rita. Amigos, mañana les platico qué hizo la Federación Mexicana de Fútbol con Ricardo Henaíne. Muchas gracias. Y de la selección también hablaremos. Muchas gracias. Buenas noches.